Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Vencer a un enemigo al que no se le conoce se antoja como una misión imposible. Por eso, en la lucha contra el cáncer, la labor de la investigación en busca de nuevos fármacos y, sobre todo, de nuevas formas de diagnóstico y detección es sumamente importante. En Argentina realizaron el siguiente hallazgo. Investigadores argentinos de la Universidad Nacional de Córdoba presentaron un trabajo que es un significativo avance en el tratamiento de pacientes con cáncer o enfermedades autoinmunes. Uno de los responsables del proyecto destacó la importancia del apoyo del Estado a la investigación, ya que este descubrimiento se logró tras 25 años de trabajo científico. Hace mucho tiempo identificamos en la Universidad Nacional de Córdoba esta proteína que se llama galactina 1, que se une a los linfocitos, y lo que vimos es que los tumores producen altos niveles de esta proteína y le permite a los tumores evadir la respuesta inmunológica. A medida que se genera una respuesta inmunológica, el tumor presenta antígenos, esos antígenos son captados y son presentados a linfocitos. Los linfocitos quieren eliminar el tumor, pero no pueden eliminar el tumor. Se sitúan alrededor del tumor y los tumores producen esta proteína galactina 1 como un mecanismo de contraataque, como si fuesen proyectiles que eliminan los linfocitos antes que los linfocitos eliminen al tumor. Algunos tumores producen, a medida que se hacen más invasivos, más cantidad de galactina 1 para poder evadir la respuesta inmunológica. Y lo que hicimos es diseñar un antídoto que bloquean o neutralizan esta proteína, el sistema inmune no se paraliza, no se muere y puede eliminar al tumor. ¿Para qué nos podría servir esta proteína? Una situación fisiológica es el embarazo. El embarazo, el bebé que está creciendo, el feto que está creciendo, es mitad de antígenos maternos y mitad de antígenos paternos. Entonces, uno pensaría de que los linfocitos de la madre puedan dañar directamente al feto que está creciendo en el primer trimestre. Esto podría suceder si no fuera porque la placenta produce altos niveles de galactina 1 y galactina 1 elimina esos linfocitos T y ahí se comporta como un héroe, porque le permite al embarazo proseguir. Cuando nosotros todos tenemos una infección, inmediatamente el sistema inmunológico, los linfocitos van a ir a defender y se van a producir miles de millones de linfocitos de este ejército exactamente iguales. En algún momento, cuando erradicamos ese microbio y ya nos curamos, tiene que volver a la normalidad. Para volver a la normalidad hay un pico de esta proteína de galactina 1 que elimina esos linfocitos T que está de más para que esos linfocitos T no dañen nuestros tejidos, porque si dañaran nuestros tejidos nos estarían causando una enfermedad autoinmune. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Cuando los linfocitos empiezan a reconocer lo propio como extraño. Entonces pensamos, de acuerdo a estas posibilidades, como héroe y como villano, si podemos diseñar fármacos que puedan bloquearlo cuando se comporta como villano en un tumor o estimularlo cuando se comporta como un héroe en enfermedades autoinmunes. Desde un descubrimiento completamente inesperado, hemos podido diseñar estrategias terapéuticas que podrían mejorar la vida de pacientes con cáncer y con enfermedades autoinmunes. Los proyectos comienzan desde la ciencia básica y es por eso que es importante estimular a los becarios y a los chicos jóvenes para poder seguir adelante y poder realizar sus carreras en Argentina, y por eso tiene que ser una política de Estado apoyar la ciencia básica y la universidad pública y el CONICET. Desde Argentina, reportó para el noticiero científico y cultural NSC, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los delfines rosados del Amazonas son una de las especies más fascinantes que existen. No obstante, a pesar de su carisma y visibilidad, también se encuentran expuestos a amenazas, algunas tan terribles como la contaminación de agua por mercurio. Veamos la siguiente cápsula. Thank you.
Dicen algunos que el nuevo lujo es el contacto con la naturaleza. En el paraíso insular que les presento a continuación, además, sus habitantes han incorporado para el turista el privilegio de la convivencia. Una opción conocida como turismo comunitario en la que los beneficios económicos permean a la población que recibe a los visitantes. Vamos al Caribe. Las Islas de la Providencia y Santa Catalina, declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO, son el único destino en el Caribe colombiano que apuesta por el turismo nativo al conservar las raíces de la comunidad raizal. Los raizales son una comunidad que tiene su propia lengua y cultura, desarrollada a partir de sus raíces africanas, europeas y caribeñas. Conservar la esencia de la etnia es el objetivo de la comunidad, las autoridades y los operadores turísticos, mismos que están convencidos que con su mar imponente, las montañas, los arrecifes, las historias de los corsarios, los fantasmas y toda la cultura raizal pueden garantizar una gran estancia en el territorio insular. El 80% de nuestra oferta de hospedaje está en base al turismo comunitario, donde el turista puede llegar y convivir con el raizal, convivir con la persona de aquí, conocer su cultura, vivir el día a día con ellos, saber cómo preparan su almuerzo, saber cómo se visten. El promedio anual de turistas que llega a Providencia y Santa Catalina es de 30.000, 46% son visitantes de diferentes partes del mundo. Estamos abiertos y dispuestos a recibir todo aquel viajero y turista que venga en plan de introspectarse en la cultura, con la cultura raizal, que conviva con nosotros, que aprecie los recursos naturales que ofrecemos. Somos un destino único. Y así lo queremos conservar, porque perfectamente estaría ya convertida Providencia en otra isla de lujo del Caribe. Pero nuestro afán y nuestra gran apuesta es a seguir manteniéndolo así, tal cual está en este estado, para ir seleccionando el turismo que llegue a la isla. Gente que aprecie los recursos naturales, que quieran disfrutar de otro tipo de lujo de destinos. El lujo que ofrecemos nosotros son los recursos naturales que tenemos acá para ofrecerles a ellos. Por otra parte, el archipiélago en su conjunto fue declarado en el 2000 por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, gracias a los atributos culturales, naturales e históricos. La costa oriental presenta un extenso arrecife de barrera de unos 32 kilómetros, que es el tercero más extenso después de Australia y Belice. Es una belleza natural que se puede apreciar desde la cima de Cayo Cangrejo. Los turistas, después de 3 o 5 días de disfrutar la naturaleza, el mar, los arrecifes, la música, la gastronomía, pueden terminar su estadía en un spa al lado de una playa de arena fina con rituales y terapias con esencias nativas. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. Cuba libre, lo que era el grito de libertad de los mambises cubanos, es decir, de los patriotas que lucharon a finales del siglo XIX por la independencia de la isla ante España, se ha transformado a lo largo de los siglos en uno de los cócteles más reconocibles y solicitados en todo el mundo. ¿Se imagina una Cuba libre de 500 litros? Veamos. 2 onzas de ron cubano, 4 onzas de refresco de cola, jugo de limón y hielos. Es un Cuba Libre, emblemática bebida cubana que ha acaparado la atención de bartenders y consumidores en todo el mundo. Y para preparar uno de 500 litros, pues se necesitan 108 botellas de ron, más de 200 litros de refresco, muchos hielos, 30 minutos y decenas de personas listas para degustar un cóctel con historia. Y es que este sencillo pero icónico cóctel encierra en sus orígenes buena parte de la historia de la isla. Cuenta la leyenda que se elaboró por primera vez en 1898, cuando las tropas estadounidenses intervinieron en la guerra que libraban los cubanos contra España. Dentro de la historia de la coctelería cubana, el Cuba Libre, de cuando termina la guerra de independencia, se ligan con unos americanos. Ligan el ron, había acabado de salir la Coca-Cola, ligan la Coca-Cola. ¿Cómo le ponemos a este cóctel? Bueno, pues Cuba Libre, pero ahora sí, este es Cuba Libre de verdad.
El trago gigante fue realizado como parte de las actividades del 22º Meeting Panamericano de Coctelería IVA 2018, en el que participan bartenders de 18 países. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. En el centro de nuestra galaxia se encuentra un agujero negro equivalente a 4 millones de veces la masa de nuestro Sol y a una distancia de 25.000 años luz. Este gran objeto, que se ubica en la región conocida como Sagitario A, pretende ser radiografiado por una red única de telescopios en la que la participación de países latinoamericanos es de suma importancia. Veamos de qué se trata. Hoy estoy muy contenta desde el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y voy a platicar con un investigador, él se llama Laurent Loynard y él es investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en Morelia, en el estado de Michoacán, por supuesto. Y bueno, vamos a platicar de un tema sumamente interesante para la astronomía en general y pues también que está teniendo una participación importante investigadores e infraestructura en México y también en Chile, que es otro país latinoamericano que está participando en el proyecto del Telescopio de Horizonte de Sucesos. Este proyecto es un proyecto internacional que involucra a muchos países en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en América Latina, cuya finalidad es obtener la primera imagen de un agujero negro supermasivo. Entonces, esto se consigue observando específicamente un agujero negro, el que está en el centro de nuestra galaxia, que se llama Sagitario A estrella, simultáneamente con muchos telescopios en todo el mundo, y después combinando las señales de todos estos telescopios para reconstruir una imagen con una nitidez extraordinaria, ¿no? Mucho más alta que se podría obtener con un solo telescopio. ¿Cuántos telescopios y cuántos países están participando? Países muchos, decenas de países. Telescopios, más o menos una decena. Están un telescopio aquí en México, en la Sierra Negra. Está el telescopio de ALMA en Chile. Están varios telescopios en Hawái, en la isla de Hawái. Varios telescopios en Europa, en Francia, en España. Varios telescopios también en Estados Unidos, en la costa oeste, en California y en Arizona. Y un telescopio en el Polo Sur. ¿Cuáles son las características que tienen que tener estos telescopios que están participando? Porque, como platicábamos, observar o captar un hoyo negro no es tan sencillo como poder captar, por ejemplo, una estrella, ¿no? Correcto. Los telescopios que estamos utilizando son telescopios que se dicen milimétricos. Eso quiere decir que reciben la radiación, la luz, a longitudes de onda de alrededor de un milímetro. Esto es pues microondas, no luz visible como la que podemos percibir nosotros con los ojos, sino con una longitud de onda mucho más larga, ¿no? Pero la ventaja de observar en la parte milimétrica es que es donde se obtiene el mejor compromiso entre que el agujero negro sea lo más intenso posible y que la resolución angular sea la mejor posible también. Para regresar un poco y que la gente que nos está escuchando y nos está viendo entienda de qué se trata este fenómeno astronómico, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es un objeto muy denso, tan denso que nada se puede escapar de él, ¿no? Eso lo podemos ver en términos de lo que se llama la velocidad de escape. La velocidad de escape de un objeto es a qué velocidad tendría un objeto que moverse, alejarse del objeto, para lograr escapar su campo gravitacional, ¿no? Por ejemplo, en la Tierra es lo que hacemos con los satélites, ¿no? Cuando uno manda en un cohete un satélite, pues se tiene el cohete que escapar del campo gravitacional de la Tierra. En el caso de un agujero negro, lo que ocurre es que la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Quiere decir que un objeto, para poder escaparse del campo gravitacional de este agujero negro, tendría que tener una velocidad más allá de la velocidad de la luz, y esto pues no es posible. La física no lo permite. ¿Desde cuándo empezó este proyecto y cuáles han sido las etapas? ¿En qué etapa estamos actualmente? Estamos ahorita en una etapa muy emocionante. Empezó más o menos a mediados de los años 90, cuando varios investigadores empezaron a tener esta idea de conjuntar varios telescopios milimétricos
para observar un agujero negro, ¿no? Para obtener la primera imagen de un agujero negro. Y poco a poco se ha ido incrementando este número. Ahorita estamos alrededor de una decena de telescopios. La etapa muy importante en la que estamos ahorita es una etapa donde se incorporó este telescopio de Chile que se llama ALMA, que es un telescopio muy grande que aporta mucha sensibilidad, permite ver objetos mucho más débiles. Se incorporó también el año pasado el gran telescopio milimétrico en México y el telescopio del Polo Sur al mismo tiempo. Entonces, estas adiciones nuevas, recientes, han cambiado realmente muchas cosas sobre ese instrumento. Específicamente sobre la participación del telescopio mexicano y los investigadores mexicanos, coméntenos un poco más, ¿qué es lo que hace concretamente el Gran Telescopio Milimétrico y cuántas personas participan, cuántos mexicanos o investigadores aquí en México están participando? Son quizás alrededor de una docena de investigadores, técnicos, ingenieros mexicanos que han participado en este proyecto. El papel del telescopio milimétrico es muy importante porque justamente geográficamente se encuentra más o menos en el centro de todos estos telescopios, ¿no? Los telescopios de Estados Unidos están más al norte, Chile está más al sur, etc. Vale la pena decir que una de las estudiantes que participó en este proyecto, que ya terminó su doctorado, ganó el premio de la mejor tesis de doctorado de la Unión Internacional Astronómica, ¿no? Es un organismo que abarca todos los centros astronómicos del mundo y pues Gisela Ortiz es su nombre, ganó el premio de la mejor tesis de doctorado a nivel mundial, ¿no? Entonces ha sido realmente un éxito este proyecto, tanto para efectivamente fomentar la investigación a nivel nacional y también para los estudiantes. Estaremos muy pendientes de los siguientes resultados de este telescopio. Con mucho gusto, gracias por la invitación. En la era de la inteligencia artificial, la mecatrónica y la globalización, es preciso detenerse un poco y repensar el valor de los productos hechos a mano. ¿Qué misterioso valor agregado poseen las artesanías imposible de replicar en la producción industrial? ¿Cómo proteger esta manifestación milenaria del ser humano ante el embate de la producción masiva? Veamos la siguiente exposición en Perú. Delicadas filigranas, ricos bordados y tejidos en paja son los principales actores de la muestra Artesano, Artista, Tradición y Creación que se desarrolla en la sede del Palacio de Carondelet en la capital ecuatoriana. Estamos presentando enfocados en tres temas, que es la paja toquilla, la filigrana y las macanas o paños que son característicos de Gualaceo. La exposición, que fue inaugurada por el presidente Lenín Moreno, busca reconocer el valor no solo cultural, sino económico de las artesanías como preservación de las tradiciones y sustento de familias. Estas figuras de filigrán son una de las figuras que más me ha llamado la atención. No solamente por la belleza, sino por la dedicación y el detalle que tiene el oro, que tiene la plata, especialmente hecho a mano. La técnica ancestral que utilizan los artesanos de Gualaceo fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Ecuador el 24 de junio de 2015. La muestra estará abierta hasta el 1 de octubre en el Palacio de Carondelet. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua. La creación literaria requiere no nada más de talento. La concentración que necesita un escritor para poder imaginar sus mundos fantásticos y perfilar sus personajes se alimenta de la tranquilidad y el silencio, insumos fundamentales para invocar a la musa. En un mundo ajetreado como el que vivimos, estos ambientes son cada vez más difíciles de encontrar, pero subsisten. Vamos a España. Considerado como uno de los pueblos más bonitos de España, Calaceite, un pequeño municipio de la provincia de Teruel, se convirtió en un centro de reunión para los escritores del boom latinoamericano, luego de la llegada del chileno José Donoso. La importancia literaria y cultural en general que tiene Calaceite es debido a que a partir de los años 70 fue allí a vivir José Donoso, y José Donoso llevó a algunos de sus amigos que entonces estaban en Barcelona, como García Márquez, Vargas Llosa, después fue Jorge Edwards, Blas de Echenique, y desde los años 70 no han parado de ir gente de la cultura. Actualmente, de hecho, vive mucha gente suiza, latinoamericana,
quizá no tengan la importancia de aquellos de aquel entonces, pero sigue siendo un enclave cultural en un pueblo que no tiene más de 500 habitantes. Entre grandes casas de piedra del siglo XVI y XVII, anualmente se hacen encuentros de cine y literatura, donde desfilan grandes figuras de la cultura actual como Ian Gibson, Juan Manuel de Prada, Ana María Matute y Carlos Franz. Yo creo que lo que tiene es que es un sitio donde te puedes concentrar mucho. Yo no sé explicarlo, ni voy a aludir a la magia ni nada de esto, pero yo he estado trabajando ahí y lo que tú rindes habitualmente en tu estudio, en tu sitio de trabajo, ahí lo multiplicas por 3 o por 4. Tienes muchas horas de trabajo, por la razón que sea. Y esto lo decía también, por ejemplo, Donoso, que él se metía en su estudio ahí en Calaceite a escribir. Él escribió allí pues, muchas de sus grandes novelas, como Casa de Campo. Y él decía que le rendía muchísimo el tiempo. El cineasta, quien ha hecho adaptaciones cinematográficas modernas a obras de Federico García Lorca, como Yerma, o La Casa de Bernarda Alba, añadió que otra razón que dan algunos de los habitantes es que Calaceite esté edificado sobre una montaña de cuarzo. El municipio tiene el origen en la época de la dominación islámica de la península. Se cree que el topónimo de Calaceite proviene de Castillo de Seid y se formó en torno de una fortaleza que da nombre a la parte alta del pueblo. Con información de Adela McSweeney e imágenes de David del Río corresponsales, Notimex. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua y al servicio informativo Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página web noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.